contentos porque, bueno, de alguna manera u otra apoyamos la posibilidad de que el intendente nos haya salido a apoyar, a poner otra vez en debate para aquellos locales que todavía no se adaptan a este nuevo horario. ¿Qué cantidad de comercios hoy están con el horario corrido y qué horario tienen? Bueno, en un estimado tenés más o menos entre el 50 y 70%, depende de los rubros, está haciendo ya horario corrido. ¿Y con qué horario están haciendo? El horario es extensivo porque por ahí, según la estructura de cada negocio, lo va habilitando. Hay algunos que abren de 9 a 19, hay otros que compiten más, son más competitivos y tienen de las 10 de la mañana a las 20, 21 horas. Y que tienen que ver mucho relacionados con el sector de turismo, esto que la ciudad de Mendoza sigue siendo el espejo de la provincia y donde se recepciona la mayor cantidad de turistas. Ahora, en el balance que ustedes hacen desde el 2020, 2021, ¿qué pueden decir de lo que pasó, de aquellos comercios que se abrieron y si es positivo o no, qué es lo que ven? No, totalmente positivo. En algún momento tuvimos mucha resistencia, igual que abrir el día sábado. Bueno, ejemplo está el día sábado este que pasó, abrió y se abrió casi la mayoría del comercio y las ventas respondieron. ¿Las ventas han subido con esto del horario corrido? Y las ventas tendrían que subir porque tendríamos mayor posibilidad de tener mayor consumidor si que vea un centro compacto, una ciudad compacta, y después hay que tener en cuenta nomás que a la ciudad viene el del interior de la provincia, que vienen a los sectores a hacer sus compras mayoristas para revender en sus departamentos, y esa gente se queda a consumir acá en la ciudad. Bien. ¿Me acompañás? Vamos a dar una vueltita por acá. ¿Sabes qué? Vamos a preguntarle, ¿les parece? Le preguntamos a los comerciantes, a la gente que encontremos, le preguntamos a ver qué opina. Entramos a este local que sí tiene horario corrido desde hace un tiempo. Señora, le pido que no se me vaya. Ah, chica, ¿cómo estás? Preguntarte nada más si ustedes están con horario corrido. Sí, estamos con horario corrido. ¿Desde hace cuánto tiempo? Y después de la pandemia, yo hace como 3 años. Por lo menos. ¿Qué diferencia notan entre lo que era antes, el horario cortado, y ahora el horario corrido? Y que ahora, bueno, hay bastante gente en la siesta. Antes no se veía mucha gente en la siesta, pero ahora con el extendido viene gente en la siesta, que antes no teníamos. ¿Aumentaron las ventas o no? Sí, bastante, sí, por lo menos sí. Ahora con el cambio de temporada, con las botas, hay ventas, sí. Pero digo, ¿el horario corrido aumenta las ventas en un local? Y sí, hemos tenido mejor venta la siesta también, que antes no la teníamos, pero ahora sí, nos ha ayudado bastante. Bien, muchas gracias.